Hace no mucho tuve el primer contacto con la marca KiwiEarz y fue desde ahí donde conocí el porqué de la gran aprobación que está teniendo esta marca. La conocí precisamente con uno de sus modelos más interesantes, los Quinted, auriculares que tengo en muy alta estima por las capacidades que tienen. Y por supuesto, al menos en este punto voy a hablar como un fan y no como reseñador, cuando vi que saldría un modelo puramente planar de la marca, me emocioné bastante. Y ahora sí, como reseñador, puedo decir que la expectativa era muy alta. Para que una marca que está haciendo las cosas muy bien quiera unirse a esta nueva oleada de planners en segunda jugada con un auricular con un costo muy asequible, es lo que me hizo considerar muy interesante qué es lo que podía ofrecer. Bien, los Melody los tenemos aquí gracias a KiwiEarz, que directamente nos lo enviaron para fines de este video. Dejaré links directos a Linsol, que fue un intermediario, y también a su página de Instagram en la descripción para que puedan seguirlos, así también como a mis redes para que puedan estar al tanto de algunas noticias. Ahí también estoy publicando playlists para analizar distintos parámetros en la música. Por supuesto, la recomendación de siempre es ver este video en su totalidad para que de esta forma conozcas si es de tu agrado o no. Sin duda hace un trabajo excepcional y tiene capacidades muy buenas, pero claro, seré específico con su perfil sonoro. Bien, con el empaquetado nos iremos bastante rápido. Te dejo aquí arriba la experiencia de unboxing de los Melody. Solo comentaré, notamos una ausencia relativamente importante, o al menos para mí lo es, la cual es la ausencia de un case o por lo menos una bolsa de transporte. Lo mismo que con los Quinted, se nota que el presupuesto en los auriculares de esta marca está destinado a la calidad sonora de los audífonos, lo cual pues creo que es un punto muy bueno, pero también veo la necesidad de incluir este accesorio por lo menos para así proteger a tus auriculares donde los lleves, aun si cuentas con una mochila para tal fin. Por otro lado, sobre las puntas tenemos dos sets, unas de color negro como la que tengo preinstalada ya aquí en el auricular, esa tiene el centro más amplio, y otras grises con el centro más estrecho. Este audífono es muy sensible a los cambios de puntas. Si hablamos solamente de las de stock, pues dependerá de tus gustos. Las primeras, estas de acá, reducen un poco el boost en el mid bass, apertura más la escena sonora y causa un ligero incremento en los medios altos. Las segundas, las grises, pues hacen prácticamente lo contrario. Sobre el diseño de los auriculares, si bien considero que es más simple comparado a los Quinted, curiosamente se perciben más sólidos. KiwiEarz no explica cuál es el material del que están hechos, simplemente menciona que está construido en técnica de impresión 3D, pero no se percibe como una resina como ocurre con los Quinted. Lo que importa es que su terminación está muy bien realizada con bordes muy bien definidos. Son de un tamaño mediano, tengo mis dudas si recomendarlos para oídos muy muy pequeños, pero al menos en los oídos pequeños de una amiga le vinieron bastante bien. Su forma es semi-custom, aunque no tan pronunciada como los Quinted. El reborde en la parte superior es de una forma un poco más redondeadita, así que el área de la cimba del oído estará sin presencia de incomodidad. La boquilla, con buena extensión y anchura muy buena, y sobre todo con una buena dirección, ayuda a ajustarse muy bien en el canal auditivo. Me resultaron ser auriculares bastante cómodos por factores que mencioné hace poco, pude usarlos por largos tiempos de escucha sin que me generara molestia. Obviamente, la fisionomía del canal auditivo de cada uno es diferente, pero dudo mucho que exista alguien con algún problema con el fit. El aislamiento pasivo de ruido es excelente, aún en ambientes muy ruidosos. Tratándose de las especificaciones técnicas de los Melody, tenemos una impedancia de 18 ohms, la cual es baja, sí, pero también una sensibilidad de 102 decibelios sobre milivatios, lo cual también es bajo. Aunque KiwiEarz comenta que están optimizados para ser muy eficientes y así poder usarlos ante cualquier fuente, sí o sí requieres un equipo de audio dedicado con relativa potencia. Nada del otro mundo, no te preocupes, pero considera que tu fuente sea buena. Un Fio M6 no los mueve adecuadamente, no es un mal resultado, pero se nota que le falta un poco para una buena expresión en sus dinámicas. En cambio, con un AP80 Pro X o un Ibazo DX160, ambos por la salida balanceada, ya tuvo un excelente comportamiento. Para darles una idea más palpable y se comprende porque sus números son muy similares, pues tiene una eficiencia casi idéntica a los Lecture S12. Ahora, los Melody escalan con mejores fuentes, sí, aunque no como con otros planares, creo que ya tenemos el máximo potencial con las fuentes que ya mencioné. Y lo dicho, el driver en el interior es planar magnetic de 12 mm de diámetro, un tamaño ligeramente menor al de otros planares que ya he mostrado en el canal. Obviamente, las cosas no solo dependen del tamaño del driver, sino de la implementación del mismo, que adelanto, es bastante buena. Precisamente ese apartado es al que iremos. Bien, sobre el sonido. Creo que es muy fácil identificar cuál es su carácter desde la primera escucha.
Su perfil es Basehead, sin lugar a dudas, es decir, cuenta con una sustancial cantidad de graves. Sin embargo, no deja las demás frecuencias muy rezagadas. Ya iré parte por parte. Por otro lado, nos encontramos con un audífono con evidente sentido cálido. Buena cantidad de cuerpo, el cual es robusto, pero no necesariamente obtuso o falto de detalle. De hecho, para esta clase de perfil y como buen planar, ofrece una enorme cantidad de detalles. La firma que tenemos aquí es evidentemente en V, es decir, tiene un realce marcado en graves y agudos, mientras que los medios quedan atrasados. La separación instrumental es bastante buena, no lo llamaría formidable, pero sin duda es destacada su precio comparado a auriculares que cuentan con otra clase de tecnología. La imagen es precisa, identificas de forma correcta la posición de cada elemento que esté participando en alguna canción, incluso con cierto sentido de profundidad y altura. De aquí nos vamos con el soundstage, el cual es muy amplio, y con lo descrito previamente, puedes intuir entonces que tiene un adecuado manejo por capas o layering. No es el auricular más holofónico que he escuchado, pero se comporta bastante bien en este sentido. En Jenny Lind de Looking Glass, las voces se encuentran al frente, o mejor dicho, en la parte céntrica del plano, mientras que otros elementos se encuentran un poco más al fondo. Por ejemplo, en la derecha se encuentra un hi-hat sonando constantemente, mientras que una guitarra eléctrica hace jugueteos y pequeños arreglos en la izquierda y cercana al centro de la escena. Poco después del puente y del solo de la guitarra, el mismo teclado que hizo presencia al inicio de la canción con un glissando hace lo mismo, pero ahora en este sitio, es decir, en la derecha de la escena sonora y cercano al centro. Tonada muy alegre que es muy fácil seguirle el ritmo con los melody y, creo yo, hace honor a su nombre. Sobre los graves, pues ya lo mencioné en el inicio de esta sección, son frecuencias con un realce muy notorio y además en toda su extensión. Así que, amantes de los graves, esos Basehead empedernidos que desayunan, comen, cenan y sueñan con bajos, estos audífonos son para ustedes. Y cuando menciono que tienen protagonismo en toda su extensión, no es mentira, no lo estoy diciendo solamente de broma. Tenemos subgraves muy poderosos y masivos, es un cañón con estas frecuencias. El rumbling que tiene es muy evidente, y aún con esto no llega a entrometerse del todo con el resto del sonido, no de una forma en que llegue a ser negativa o que ensucie el resto del sonido, como en Alejandro de Lady Gaga. Pero claro, ese retumbe es muy evidente. Ahora, con los bajos propiamente dichos, también tendremos un empuje muy marcado en estas frecuencias. El golpe tiene mucha autoridad y energía, y además, buena superficie de extensión. El realce es clásico en el mid-bass. Hay algo que me fascina de los planares cuando tienen una muy buena capacidad en la respuesta de los graves, que claro, no todos tienen esa habilidad, y de hecho, creí al inicio que los melody no lo podrían hacer por esa clase de perfil que tienen, pero grande fue mi sorpresa cuando sí lo hizo. Tienen la capacidad de desdoblar el golpe de un bombo. En otros audífonos, y más si son Basehead, se puede percibir un golpe fuerte, profundo y ya, nada más. Pero aquí existe ese desdoblamiento del diafragma del tambor que realiza ante tal impacto, y es difícil que algunos auriculares lleguen a lograrlo. Los Melody los reflejan muy bien. Ejemplo muy bueno para probar esto que estoy mencionando, Soul Crusher de Shaman's Harvest. En el minuto 2.11 está la clave. Aquí hay un golpe muy fuerte y pausado en la batería, pero despacio que existe ese desdoblamiento que estoy mencionando. Detalle que se agrega bastante bien, es un deleite para los oídos lograr captarlo. Sin embargo, cuando tenemos esa clase de golpe pero de forma muy repetitiva como en Stillwater, sobre todo en el minuto 2.40, es donde noto que sí le falta un poco de agilidad, ya que tarda en relajarse y uno de los golpes le da poco espacio a las consecuentes para poder expresar esto. No es un resultado que desagrade, de hecho es épica esa sensación, pero ya siendo críticos, notamos que el decaimiento es más tardado de la cuenta. Aquí di dos puntos clave en dos canciones para evaluar qué tan buena es la rapidez y la fuerza de un grave. Si quieres encontrar más canciones así, recuerda que publico playlist en mi perfil de Facebook que encontrarás en la descripción. Si tú tienes alguna canción que pueda evaluar ese mismo parámetro, compártela en la caja de comentarios. Con los medios podemos intuir entonces qué es lo que pasa. Gracias a ese decay que demora un poco, es que tenemos cierto nivel de sangrado en los medios bajos. Para géneros como metal o hard rock, yo no lo veo como una desventaja, no en este audífono al menos, que ya como lo he dicho antes, aquí es donde se proporciona esa energía para los riffs de guitarras en sus registros bajos. Pero por supuesto, esto hará que el auricular no se especialice en géneros como instrumental o clásica, no si estás buscando neutralidad.
Tal vez por el nivel de detalle que ofrezca sí te agraden esos escenarios, pero depende, por supuesto, de las características que estés buscando. Ahora, no todo en medios bajos son riffs de guitarra de esta clase. Aquí también inciden los chelos. En Harmageddon de Apocalíptica puede percibirse el grosor de estos instrumentos, pero con el precioso nivel de detalle que pueden ofrecer. Por esta razón, y lo he dicho previamente, es que considero que los medios no están arruinados u opacados por la acción de los graves, como sí puede ocurrir con otra clase de audífonos. Pero claro, menciono algunos escenarios o puntos particulares en donde podrían ser cruciales para la decisión de adquirir o no este audífono. Con los medios propiamente dichos, si bien es donde se perciben más atrasados que el resto de frecuencias, le ayuda mucho que también tengamos un excelente nivel de detalle. Incluso lo puedo decir de esa forma, es raro encontrar micro detalle en un auricular que tenga un sonido corpulento, al menos en este rango de precio, y precisamente con los Melody lo tenemos. Los suscriptores que me siguen desde hace tiempo saben que a mí me agrada mucho que existan auriculares que sean así, que guarden buen equilibrio entre un sonido con buen nivel de cuerpo, pero también excelentemente detallado. El detalle de guitarra de The Third de Billie Eilish es muy texturizado y con el grosor adecuado. Además, la voz de Billie se escucha con buena claridad. El espacio entre notas es muy bueno, muy bien marcado, y aunque no lo definiría como medios plenamente transparentes, reitero que existe limpieza para tratarse de un auricular cálido. En otra canción, en donde el origen no es tan grueso como en Mississippi Kid de Lynyrd Skynyrd, donde las guitarras son un poco más delgadas e incluso su participación está más enfocada en el rango medio alto, ahí es donde se comprueba más esa claridad. Ya que estamos tocando los medios altos, hay un ascenso evidente y como debe de ocurrir en esta zona. Si bien este es un poco pronunciado, no llegamos al grado de sibilancias aún en escenarios complicados. Puede que en momentos donde la canción incida de forma sostenida en esta área, como en This is the Day de D.D., especialmente en la parte final de los coros, tanto por los ascensos de la voz como también en la armónica, o al menos lo que parece una armónica, el incremento no es molesto como podría ocurrir en un perfil completamente harmonizado. Pero sí llega a ser notorio este ascenso. Sobre los agudos, inicio mencionando que sin duda se puede percibir ese timbre plano y no de mala manera. Este se percibe ligeramente grainy, algo clásico en gran parte de planares, situación que agrada o no a muchos, así que aquí dependerá del gusto. Hay una enorme cantidad de micro detalle en esta área, además de un realce evidente que no será agresivo con el usuario, ya que estas frecuencias muestran cierto nivel de redondeo. Aunque claro, creo que para personas sumamente sensibles a estas frecuencias, sugeriría mejor otro auricular. Ahora, yo soy sensible a los agudos, pero insisto, ese redondeo que tienen ayuda a que los tolere y bastante bien, incluso por largo tiempo. Pero mencioné lo anterior ya que sé que no todos tenemos la misma capacidad de tolerancia o sensibilidad. Ahora, la extensión de estas frecuencias es notoriamente buena. De esta manera alcanza registros bastante altos para precisamente ofrecer esa clase de detalles. Incluso da ese sentido aireado para que de esta forma no se lleguen a saturar. No son los auriculares con la mayor cantidad de aire que he escuchado, pero es destacado en este precio y sobre todo al ser audífonos cálidos. Es muy raro de ver un auricular cálido que también tenga buena cantidad de aire. Las flautas dulces del inicio de G.V.R.E. de Bloody Wood se notan con claridad y bastante agradables, y de ahí nos vamos con el poderoso ritmo del djent del que se caracteriza esta banda. Obviamente por eso tendremos mucho cuerpo en medios bajos, con los Melody en esta canción, pero no por ello los platillos llegan a perderse. Sí, un poco abrumados, pero no se ocultan ni opacan por todo lo que está participando aquí. En Always de Switchfoot, sobre todo en el minuto 2:20, hay golpes en los platillos muy poderosos, abrumadores y sostenidos. Esta es una prueba muy complicada que pasa de forma decente. Podría pedir un poco más de soltura, pero insisto, realmente es una prueba complicada en agudos, aunque en el inicio la canción tal vez no lo aparente. Sirve además de conocer qué tanto brillo tiene el audífono. Creo que con los Melody tiene una pizca realmente ligera de más de brillo por aquí, pero nada que me haga decir que estos agudos tengan un timbre metálico. Por ello mencioné al inicio que sí, existe ese clásico perfil planar, pero no aquel que peque de artificialidad. Bien, entonces para hacer la recapitulación, los Melody cuentan con un perfil divertido o musical, pero que está acompañado con un excelente nivel de detalle. Su firma es en B, muy marcada aunque bien realizada, es versátil en géneros que requieran mucho dinamismo y energía. Considero que sobresale y en gran manera sobre auriculares de otra clase de drivers en su rango de precio. Pero ahora,
Si han sido muy perspicaces, notarán que esta frase la he expresado en todos los planners que he mostrado hasta este momento, y muy seguramente lo haré con lo que faltan. ¿Cuál será entonces el papel de los Melody en todo esto? Bueno, para eso será la segunda guerra de planners. Por supuesto, para tal video faltará más tiempo, y claro, dependerá del apoyo que tenga de la comunidad. Es por ello que, aún sin decir tantas comparativas directas entre los planners, en cada video he procurado ser lo más específico posible para que quien tenga la información o la intención de adquirirlos conozca bien sus capacidades. Al final, este video no será una guía definitiva de compra. Esa no es la intención de este canal. Pero por supuesto, pido el apoyo de todos ustedes, ya que esta clase de videos pues lleva tiempo en la edición. Así como fue la primera guerra de planners, la intención es que este segundo video esté mejor elaborado. Finalizo este video agradeciendo en gran manera a los que en cada revisión han apoyado con sus comentarios. En verdad, se les aprecia. Disfruten de su música, revisiten una y otra vez su canción favorita y sumen muchas más a su colección. Es lo bello de este arte. Les mando un abrazo y, si la vida nos lo permite, nos vemos en la próxima.